Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Y ver qué están haciendo. Bien, tengo que ir en silencio. Si me ven, estoy muerto. Espero no enfermarme. No puedo darme el lujo de perder mis créditos. ¿Estás bien? Suficiente combustible para volver. Iremos y volveremos del infierno. El combustible es el último de nuestros problemas cuando estamos afuera. Mantén la concentración. Rayos, esto está tardando demasiado. No lo sé. Para siempre es mucho tiempo. Maldita lluvia. Parece que siempre llueve aquí afuera. Pues si lanzo una roca, eso debería distraerlos. Escuché algo, ¿cierto? Sí. Ok. Mierda, a ver, yo. Hay calefacción en tu traje. A ver si hago eso en... No. Está comenzando a llover. Podría traer a sus fincas. Mierda. ¿Alguien más escuchó eso? Ni siquiera era mi turno en la lista de servicio. Quéjate con el director. ¿Por qué no le puedo matar? ¿Acaso parezco el director? Me pregunto cuánto tiempo nos tomará. No. Es muy largo, así de largo. ¿Pero cómo? ¿Cómo esperan que le mate? Escuché. ¡Deténgase! Bien, bien, yo. ¿Qué? Oh my. Vamos a ver. Un investigador de nuevo. ¿Qué demonios está haciendo aquí? Debo ir a espiarlos y ver qué están haciendo. Bien, tengo que ir en silencio. Si me ven, estoy muerto. Si lanzo una ruta, eso debería distraerlos. Sí.
Escuché algo. Parece que hay muchos freakers por el grotto. Sí, creo que nunca había visto tantos. Hay algo allá. Esto está tardando demasiado. No está tan mal. Salir del área inmediatamente o abriremos fuego. Damn. Necesito ira. ¿Cuánto tiempo más crees que tengamos? Un investigador de nuevo. Acabaremos con el doctor. Debo ir a espiarlos y ver qué están haciendo. Bien, tengo que ir en silencio. ¿Qué estamos haciendo? Estoy aquí muerto. Lo que te dijeron. En los arbustos, ahí no pueden verme. Parece que hay muchos freakers por el grupo. Sí, al menos una docena. Yes, el combustible es el último de nuestros problemas cuando estamos afuera. Mantén la concentración. Parece que siempre llueve aquí afuera. Aproximadamente 447 sujetos han entrado a la cueva esta mañana.
recomiendo enviar un equipo de seguimiento después de las 1900 horas para acceder al interior de la cueva y seguir evaluando las condiciones. Nota para el Dr. Anderson. Su teoría acerca de que los sujetos desarrollan un estado primitivo de comportamiento nocturno parece ser acertada. Fin del reporte. No vas a entrar. ¿No me escuchaste? Son más de 400 sujetos, y estos no son freakers comunes y corrientes. Estos están en la fase 3. Entonces, ¿qué están durmiendo, bebés? No, olvídalo. Así vas a entrar. No es que yo lo fuera a hacer. Ya no hay bebés, y estos sujetos no están durmiendo, están hibernando. ¿Has despertado a un oso en hibernación? No. ¿Has despertado a un freaker en hibernación? Sí, de hecho, sí. Fui uno de los sobrevivientes de la Minowaki. Dios. Usaba a mi amigo como si estuviera... ¡Pronto! Estos trajes te protegen de muchas cosas, pero no de ellos. ¡Ay, maldición, cabrón! Dios, lo siento. Esa misión nació arruinada. Y es por eso que nosotros no vamos a entrar ahí. ¿Crees que si sello esta cueva, no sé, disminuyamos su número? No sé, cabrón. Hay muchas cuevas por aquí. Vamos, salgamos de aquí. ¿Sellar los juegos? Sí, claro, como si a alguien le importara. A ver, ¿cómo salir de aquí sin que me vean? ¿Cómo salir de aquí? ¿Qué aquí? No lo sabía. ¡Usted está en un área restringida! ¡Gak! Bueno, que no me empiecen más, porfa, que no me empiecen más. La roca del sol debería distraerlos. ¿Estás ahí? Guzmán, responde. Dick, hola, aquí estoy. Cuando salimos de Ferra, el hombre de negro, el soldado o lo que haya sido, él se llevó a Sara. Espera, ¿qué estás? Tenía una identificación. ¿Cuál era su nombre? Oh, Dios, O'Brien.